Para esta edición 84 del Juego de Estrellas, José Amador se convirtió en el jugador más valioso al contribuir para la victoria de la zona norte. Amador, que entrara en sustitución de Eliezer Alfonso como bateador designado, se fue en el encuentro de 2-1 y solo le bastó un swing para ganarse la distinción. Al final, con el cuadrangular de 3 carreras en la séptima entrada, Amador aumentaba la ventaja de 5 a 8 carreras por 3 de su rival. Una mención especial para Juan Apodaca, receptor del equipo ganador, quien también pudo haberse llevado el premio al más valioso, ya que prácticamente dejó los mismos números que Amador, con el mismo número de turnos. En cuanto al picheo se refiere, la zona norte lució en los primeros episodios, en los que entre Josh Lowey y Edgar González dominaron a placer a los 9 bateadores en el primer tercio de juego, más 2 de Dustin Crenshaw, quien fuera el lanzador al que le conectaran el primer imparable en la cuarta entrada. Lowey, que días antes recibió la distinción de mejor pitcher del 2015, fue el ganador del encuentro con 2 episodios perfectos. Para recordar, quedará el hecho de que la zona sur utilizó a 12 lanzadores para este encuentro, igualando lo hecho por el norte en los años 2008, 2010 y 2011. Además que entre los dos selectivos ocuparon 23 brazos de lanzar. Por cierto, los dos jugadores de Guerreros de Oaxaca tuvieron la oportunidad de participar en el clásico de media temporada. Alan Sánchez entró por Nyer Morgan al jardín derecho para tomar par de turnos en los que el veloz pelotero de la tribu no pudo envasarse. Por otro lado, Fernando Nieve entró en el sexto rollo únicamente para dominar a Justin Greeny y culminar con ello la entrada. Con el triunfo de la zona norte 8 carreras por 4, el equipo que resulte campeón de este sector comenzará jugando en casa la Serie del Rey programada para iniciar el próximo 6 de septiembre. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.